Buenas noches, estamos de nuevo en el noticiero número 1 del departamento de Arauca, arroba noticias, la unidad en información. Vamos a conocer los titulares de los principales hechos que hacen la noticia en territorio araucano. Bienvenidos. Ejército brinda ayuda humanitaria a dos presuntos cabecillas guerrilleros que fueron abandonados luego de estar heridos en combate. Corp Orinoquia se reunió con representantes de las empresas de servicios públicos. Rellenos sanitarios han cumplido con la vida útil. Departamento aporta de una emergencia sanitaria. Estudiantes del Colegio Municipal Agropecuario desmintieron misiva que 9 padres de familia enviaron a la Secretaría de Educación del departamento. Comerciantes de la carrera 20 hacen llamado a empresa de aseo en mar para que se desocupen cestas que permanecen llenas hace varios días en el centro de la ciudad. Gobierno departamental inaugura el hospital del municipio de Tame. Especialistas entrarían a prestar sus servicios en dicha localidad. Vendedores ambulantes piden que menguen los operativos de la policía, que no les permite trabajar en las calles. Piden una reubicación por parte de la administración municipal. Rectores se reunieron para exponer problemas de seguridad en establecimientos educativos. Ya se inició análisis de los lugares más críticos y que mayor atención merecen. Gestora social del departamento ultima detalles para campaña de Fundación Sonrisa, que busca atender población con paladar hendido. Presenta las noticias, Carla Mendible Sierra. Antes de continuar con toda la información del departamento araucano, quiero enviar un saludo a todos los televidentes que nos siguen a través de las diferentes señales en el departamento. En Saravena, a quienes nos ven a través del canal Vida Teleoriente y Telesarare. En Fortul, por Fortel TV. En el municipio de Tame, a través del canal 5 TV. En Puerto Rondón y, por supuesto, en Arauca Capital, a través del canal CNC. El Ejército Nacional brinda ayuda humanitaria a dos presuntos cabecillas que fueron abandonados luego de estar heridos en combate. Un menor de edad que se encontraba también en la guerrilla del ELN dejó sus armas. Tropas del Batallón Especial Energético y Vial número 16 acogieron y brindaron ayuda humanitaria a alias Eduardo El Boyaco, segundo cabecilla de la columna móvil Alfonso Castellano, y alias Cabeza de Porra, cabecilla de la escuadra de la compañía Grigero Almarales, quienes se encontraban gravemente heridos y fueron abandonados por el grupo de guerrilla por su difícil condición de salud. Según información oficial, fueron trasladados helicoportadamente hasta el Hospital San Vicente de Arauca. En otra acción que reporta el ejército, un menor de tan solo 14 años, conocida con el alias de Karina, integrante del ELN, logró fugarse tras 4 años en dicha organización ilegal. Según un boletín de prensa del ejército, se deja evidencia de que los grupos armados ilegales continúan arrebatando a los menores de edad del seno de sus hogares para reclutarlos en las filas. Entre los principales municipios que presenta la problemática figuran el municipio de Arauquita, el municipio de Fortul y el municipio de Saravena. Corp Orinoquia se reunió con los representantes de las empresas de servicios públicos. Los rellenos sanitarios han cumplido con su vida útil y el departamento se encuentra a puertas de una emergencia sanitaria. Sobre el tintero se encuentra la crisis que se puede ver abocado el municipio ante el anuncio de Corp Orinoquia del cierre del relleno sanitario botadero de basura y que se encuentra a puertas de cumplir su vida útil. En el auditorio de planeación departamental de la Gobernación de Arauca se llevó a cabo un encuentro con gerentes de las diferentes empresas de servicios públicos del departamento. Sí, en la mañana de hoy el ejercicio que se hizo fue un seguimiento a unos compromisos que ya se tenían establecidos desde el año pasado. En diciembre del año pasado hicimos la primera reunión como un seguimiento a lo que ellos estaban haciendo, a lo que se avecinaba con respecto a los rellenos sanitarios. Ellos tenían unos compromisos, hay unos compromisos que se cumplieron parcialmente y otros compromisos que realmente no se alcanzaron a cumplir en su totalidad. Para el caso del municipio de Arauca y quien asistió a la gerente encargada de la entidad, la doctora Vanessa Sánchez, la celda que está operando actualmente tiene como vida útil 2 o 3 meses y quien entraría a hacer la modificación del terreno sería la nueva empresa Igmar, situación a la que se le hace seguimiento desde el mes de diciembre. El llamado que yo les hago en el día de hoy es a ellos, el plan de contingencia que ellos nos mostraron a nosotros fue parcial.
qué van a hacer después de que su cierre sea definitivo por efectivamente la capacidad, que ya no tienen más capacidad en las celdas que están operando actualmente. Aunque la gerente encargada de Inserpa, Vanessa Sánchez, no habló con los medios de comunicación, logramos conocer que se avancen estrategias inmediatas con el fin de evitar que se vaya a presentar un problema ambiental, especialmente con los lixiviados del relleno sanitario en época invernal. Ellos en estos momentos, la celda que están disponiendo, es decir, el espacio que ellos donde están haciendo, botando las basuras, ¿sí?, tiene un tiempo específico. ¿En qué conlleva ese tiempo específico? Ellos tenían, los compromisos de ella eran hacer una adecuación de esa celda para tener una mayor capacidad de disposición. Entonces, ellos han cumplido parcialmente, ¿sí? Ellos hicieron un levantamiento de los diques hasta cierto punto, pero les hace falta levantar. La medida está prácticamente lista, la ordenación de la visita está. Ellos no pueden superar la cota de cierre de la que está clausurada parcialmente, ¿sí? No se puede superar de ahí, simplemente hay que entrar ya a cierre definitivo y ellos como empresa deben saber qué van a hacer con las basuras a partir de que se les cierre definitivamente la celda. Corporino, que ha manifestado que si no existe la adecuación de la celda, no se puede depositar basuras en el lugar y que ya tiene un tope máximo. Sin embargo, se continúa con el interrogante que en caso de sellar este relleno sanitario, ¿dónde se depositarían las basuras de la capital? Los estudiantes del Colegio Municipal Agropecuario desmintieron misiva que 9 padres de familia enviaron a la Secretaría de Educación Departamental. En dicha misiva se exponen graves denuncias. Estudiantes del Colegio Municipal Agropecuario llegaron hasta las oficinas del secretario de Educación del Departamento, José Perea, para solicitar copia de una carta que enviaron padres de familia manifestando serias irregularidades dentro del plantel educativo, lo que llevó a que las jóvenes representantes del grado 11 desmintieran la misiva. La señora había mandó una carta al secretario de Educación presentando toda la problemática, entonces nosotros queríamos obtener una copia de esto y pues vinimos, hablamos con el secretario de Educación y él nos las hizo llegar. La carta, que está firmada por más de 9 padres de familia, hace graves denuncias. En uno de los puntos dice: tenemos conocimiento que la gobernación entregó 3 buses a la institución para realizar el transporte de los estudiantes desde su lugar o sitio de residencia y viceversa, pero notamos con preocupación que para el sector de Las Veredas, Chaparrito y Todos los Santos, este servicio no se presta. Aunque el secretario de Educación del departamento ha manifestado que se presta el servicio, las quejas son permanentes. Entre otros de los temas que se exponen son los actos obscenos, por los que también se dio a conocer dicha situación. Vemos con preocupación el alto número de niñas en estado de embarazo que se han presentado en la institución. Tenemos conocimiento de una menor que fue encontrada teniendo relaciones sexuales dentro de esa institución. Sabemos que fue retirada de la institución, pero no creemos que sea la mejor alternativa o la única forma de evitar que esto suceda de nuevo. Sin embargo, para los jóvenes estas denuncias, que carecen de pruebas, dañan la imagen del plantel. No digo que no hay, que hay, pero no en ese grado como ya lo decía. Asimismo, se espera que el tema sea tratado con las directivas de la institución con el fin de encontrar solución a lo que han denominado un ataque al buen nombre del Colegio Agropecuario. Arroba Noticias La Unidad en información. Es momento de realizar una pausa comercial. Al regreso, esperen más información. Comerciantes de la carrera 20 hacen llamado a empresa de aseo Inmar para que se desocupen cestas que permanecen llenas hace varios días en el centro de la ciudad. Gobierno departamental inaugura el hospital del municipio de Tame. Especialistas entrarían a prestar sus servicios en dicha localidad. Vendedores ambulantes piden que menguen los operativos de la policía, que no les permite trabajar en las calles. Piden una reubicación por parte de la administración municipal. Rectores se reunieron para exponer problemas de seguridad en establecimientos educativos. Ya se inició análisis de los lugares más críticos y que mayor atención merecen. Gestora social del departamento ultima detalles para campaña de Fundación Sonrisa, que busca atender población con paladar hendido. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel.
La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. La medicina alternativa está en Arauca, a su alcance y con presencia permanente. Tratamientos para osteoporosis, colon irritable, artritis, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, dolores de espalda y enfermedades crónicas en general. Diana Milena Monsalve Agudelo, médico especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal. Carrera 18 con calle 18 esquina, frente a Telecom. Pida su consulta al 310-562-6236. 310-562-6236. A veces nos quedamos con el televisor prendido. Programemos el televisor que se apague solo y así ahorramos energía y detendremos el calentamiento global. En las ciudades donde todo se enchufa, yo he tenido que cambiar mi costumbre. Ahora desenchufo el cargador del celular, apago las luces que no necesito y así me ahorro más energía. Si eres araucano, desenchufa tu indiferencia. Ahorrar energía es tarea de todos. Ahorra energía. Campaña de la empresa de energía de Arauca en el AR. Arroba Noticias. En el 2013, más informativo, más opinión, más noticias. Arroba Noticias. En Saravena. Mírenos a través de Teleoriente y Canal Vida. En Fortul, Fortel TV. En Tame, Canal 5, Tame Visión. Puerto Rondón. Y en Arauca, Canal CNC. Primer y único noticiero de televisión con cobertura departamental. Arroba Noticias, Unidad en Información. Dirección, Wilfer Moreno Villamizar. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Gracias por continuar con nosotros en el noticiero número 1 del departamento araucano, que es transmitido por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y los diferentes canales aliados en los municipios de Saravena, Tame, Fortul y Puerto Rondón. Los comerciantes de la carrera 20 hacen un llamado a la empresa de aseo EMAR para que se desocupen las cestas que permanecen llenas hace varios días y aún no se han recogido los desechos. Comerciantes de la carrera 20 han hecho un llamado a la empresa encargada de la recolección de las basuras EMAR debido a que no se viene recogiendo los desechos que se encuentran en las cestas ubicadas en el centro de la ciudad. No están recogiendo la basura que se encuentra en esa cesta. Y el otro problema es que todos los comerciantes han cogido eso que es como para que cuando las personas transiten, lleguen una bolsita o un vaso, lo introduzcan ahí. Pero entonces ahora a algunos comerciantes se les ha dado por traer todo lo que les desecha de su negocio y lo instalan ahí. Las basuras, según los empresarios, dan mala imagen y permite que roedores y moscos lleguen hasta establecimientos comerciales, por lo que aún no se entiende cuál es el motivo que estos no sean recogidos, ni por las personas que barren las calles, ni por los carros recolectores. Anteriormente, con el servicio que había, ellos recogían todo, pero este servicio que es nuevo, si no tiene bolsas, no está embolsado, ellos no recogen. Ellos nomás recogen únicamente lo que está en bolsa, y por decir eso que puros vasos, cosas así, no lo recogen, entonces lo sentimos afectado porque, por ejemplo, mi local queda aquí al frente de esa cesta y
y me da una mala imagen para mi negocio. Ante el cumplimiento de las facturas de Inserpa y los altos costos que se vienen cobrando, han pedido también se cumpla con dicha recolección. Lo que es el servicio de aseo en el recibo que lo llega de Inserpa, que es muy puntual, y entonces así como los cobran, que también tengan un servicio eficiente para que el sector no se los vea de esa manera. Esta es una gran noticia para todos los tameños, ya que el gobierno departamental inaugura el hospital del municipio de Tame. Varios especialistas entrarían a prestar sus servicios en dicha localidad. Al municipio de Tame llegará el gobernador con su gabinete a lo que será la inauguración del Hospital de la Cuna de la Libertad, que contará con un grupo de especialistas que entrará a prestar su servicio en dicha localidad. La inauguración del Hospital San Antonio de Tame es una obra que viene en construcción desde hace aproximadamente unos 4 años. Se terminó y en este momento ya se cuenta completamente dotada. Al centro asistencial se le inyectó un importante recurso con el fin de que contara con todos los elementos necesarios para una adecuada atención en salud. El gobierno departamental ha invertido más de 14 mil millones de pesos en cuanto a construcción y dotación de equipos. Es aquí donde son unos recursos significativos que se han designado pues para prestar un muy buen servicio como lo es el servicio de salud. En el hospital de primer nivel también se prestarán otros servicios especializados con el fin de que los tameños y municipios vecinos tengan una atención oportuna. Aquí vamos a contar con toda la parte de primer nivel, todo lo que es la parte de promoción y prevención, pero a su vez va a ser un primer nivel priorizado, va a ser un nivel donde vamos a prestar el servicio de ginecología, vamos a prestar el servicio de pediatría, de medicina interna, de cirugía general y de anestesiología. Acá vamos a abrirle las puertas a los tameños pues para que tengan la tranquilidad de poder ser atendido en su municipio. Los vendedores ambulantes piden que menguen los operativos de la Policía Nacional que no les permite trabajar en las calles. De igual manera piden una reubicación por parte de la Administración Municipal en un sitio donde no se desmejoren sus ingresos. Luego que la Administración Municipal iniciara una liberación del espacio público en la ciudad y la policía emprendiera operativos con el fin de que sean liberados los andenes, los vendedores ambulantes han pedido se busque primero una reubicación. Nosotros lo que le pedimos a la alcaldía es que haya primero soluciones y luego sí cambiar el aspecto urbano que ellos que pretenden. Pero si no hay soluciones, ¿cómo vamos a retirarnos? Y el impacto económico que nosotros efectuamos es en las diferentes calles del municipio de Arauca. Son varios estos vendedores que se ven afectados, puesto que libran su sustento del oficio, del transcurrir diario en las diferentes calles de la ciudad, situación que los mantiene huyendo de los operativos. Los comerciantes en la ciudad de Arauca son aproximadamente unos 400 vendedores, de toda clase de mercancía. Unos venden jugo, otros venden relojes, otros venden morcilla, otros venden rifas, y así hay una cantidad de vendedores. Y el Estado no vela por ellos, de brindarles un empleo digno, sino que primero sale a la calle. Se espera en reunión concertada con la Administración Municipal, se busque un lugar que no desmejore el trabajo que realizan, puesto que esperan seguir devengando el mismo ingreso. Nosotros también estamos de acuerdo con una reubicación, pero donde el vendedor conserve su impacto económico, no donde se vaya a desfavorecer, porque es peor. En Arroba Noticias, la unidad en información, es momento de realizar una pausa comercial. Al regreso, espere más información. Ejército brinda ayuda humanitaria a 2 presuntos cabecillas guerrilleros que fueron abandonados luego de estar heridos en combate. Corpo Inoquia se reunió con representantes de las empresas de servicios públicos. Rellenos sanitarios han cumplido con la vida útil. Departamento aporta de una emergencia sanitaria. Estudiantes del Colegio Municipal Agropecuario desmintieron misiva que 9 padres de familia enviaron a la Secretaría de Educación del departamento. Comerciantes de la carrera 20 hacen llamado a empresas de aseo en mar para que se desocupen cestas que permanecen llenas hace varios días en el centro de la ciudad. Gobierno departamental inaugura el hospital del municipio de Tame. Especialistas entrarían a prestar sus servicios en dicha localidad. Vendedores ambulantes piden que mengüen los operativos de la policía, que no les permite trabajar en las calles. Piden una reubicación por parte de la Administración Municipal.
Rectores se reunieron para exponer problemas de seguridad en establecimientos educativos. Ya se inició análisis de los lugares más críticos y que mayor atención merecen. Gestora social del departamento ultima detalles para campaña de Fundación Sonrisa, que busca atender población con paladar hendido. Arroba Noticias, en el 2013, más informativo, más opinión, más noticias. Arroba Noticias, en Saravena. Mírenos a través de Teleoriente y Canal Vida. En Fortul, Fortel TV. En Tame, Canal 5, Tame Visión. Puerto Rondón y en Arauca, Canal CNC. Primer y único noticiero de televisión con cobertura departamental. Arroba Noticias, Unidad en Información. Dirección, Wilfer Moreno Villamizar. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. La medicina alternativa está en Arauca, a su alcance y con presencia permanente. Tratamientos para osteoporosis, colon irritable, artritis, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, dolores de espalda y enfermedades crónicas en general. Diana Milena Monsalve Agudelo, médico especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal. Carrera 18 con calle 18 esquina, frente a Telecom. Pida su consulta al 310-562-6236. 310-562-6236. A veces nos quedamos con el televisor prendido. Programemos el televisor que se apague solo y así ahorramos energía y detendremos el calentamiento global. En las ciudades donde todo se enchufa, yo he tenido que cambiar mi costumbre. Ahora desenchufo el cargador del celular, apago las luces que no necesito y así me ahorro más energía. Si eres araucano, desenchufa tu indiferencia. Ahorrar energía es tarea de todo. Ahorra energía. Campaña de la empresa de energía de Arauca en el AR. Continuamos con más información en Arroba Noticias, la unidad en información. Querido televidente, si usted quiere mantenerse informado las 24 horas al día, simplemente debe ingresar a nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com y recuerde que también puede escribirnos en nuestra cuenta de Facebook Canal CNC Arauca. Los rectores se reunieron para exponer problemas de seguridad en establecimientos educativos. Ya se inició un análisis de los lugares más críticos y que mayor atención merecen. De esta manera se busca evitar los robos frecuentes a las instituciones. Luego de que padres de familia y docentes denunciaran en el seno de la Asamblea Departamental una serie de hurtos que vienen presentando tanto en la parte externa como interna de los diferentes establecimientos educativos, los rectores de dichas instituciones afectadas se reunieron para buscar una solución.
Sí, se han presentado unos robos bastante notorios en algunas instituciones, algunos otros problemas de vandalismo, y por lo tanto, pues nosotros como Asociación de Rectores hemos estado preocupados. Hicimos contacto con el Secretario de Educación Departamental y con el señor diputado Fernetique, con el ánimo de mirar cómo unificamos criterios con respecto a esto. La instalación del sistema cerrado de seguridad permitirá prescindir de personal que se utilice en horas nocturnas, ya que es el principal horario que los ladrones utilizan para ingresar a dichos establecimientos. En horas diurnas son hurtadas motocicletas, bicicletas y otros elementos, y en horas nocturnas se han hurtado computadores, muebles y enseres de varios colegios en el departamento de Arauca. El estado en que encuentran los colegios de Arauca, capital en especial, debido a que son fácil presa, por decirlo de alguna manera, de cualquier persona que quiera hacer daño, que quiera destruir, que quiera robar, que quiera saquear, ya que no hay en la actualidad un servicio de vigilancia, no hay un servicio de cuidado frente a esos colegios. Ante la situación, el diputado Edgar Guzmán puso de manifiesto que las empresas que se vienen utilizando en Arauca para la instalación de estas cámaras de seguridad no son las más idóneas. Que si se iba a contratar un servicio de vigilancia, debía ser un servicio de vigilancia especializado, en el sentido de que no es una empresa cualquiera la que puede prestar este servicio, sino debe ser una empresa que esté autorizada por la superintendencia. Debe ser una empresa que debe cumplir unos requisitos especiales en el tema de vigilancia. La gestora social del departamento ultima detalles para la campaña Operación Sonrisa, que busca atender a población con paladar hendido. Con motivo de la celebración del Día del Niño, la gestora social del departamento Raquel Parales impulsa la campaña con la que se busca atender mediante la Fundación Sonrisa población que cuente con paladar hendido labio leporino. 32 especialistas profesionales de la salud, entre ellos anestesiólogos, cirujanos plásticos, terapistas respiratorios, ortodoncistas, odontólogos, psicólogos, psiquiatras. Viene un grupo interdisciplinario muy grande para hacer el seguimiento a todos esos pacienticos. Se busca atender el mayor número de población, por lo que se espera que los municipios del departamento también acudan hacia la capital araucana, la cual se prestará una atención adecuada. Estamos coordinando tanto con algunas gestoras, con algunas personas que nos han ayudado para el transporte, ya tenemos listos. Les digo que a las 5 de la mañana en los hospitales de sus municipios, en Tame, en el hospital antiguo, y los demás en todos los hospitales de sus municipios, reunirse ahí, que ahí los va a haber un bus de que los va a recoger y los va a traer a la calle de Ciudad de Arauca. El 25 de abril a las 5 de la mañana estar en los hospitales de los municipios. La alimentación también ya tenemos en el hogar de paso, las pacientes que se van a quedar, no todas las personas son operables, algunas personas tienen algunas condiciones que no se pueden operar. Entonces, los que se van a operar, ellos sí, ya tenemos Dusakawi, nos va a dar alojamiento a las personas que, y el hogar de paso también del San Vicente, a las personas que, los acompañantes de los niños que se tienen que quedar. Y la alimentación también nos la van a proporcionar. Ya hablamos con ellos y con ayuda de algunas personas de buen corazón, nos gestionaron los recursos para pagar allá en esos hogares de paso los que ellos cobran. La jornada se realizará en la capital araucana, sin embargo se extenderá en próximas oportunidades a los restantes municipios del departamento, beneficiando a esta población si se tiene en cuenta que la jornada es gratuita. Hasta el momento tenemos 127 personas inscritas, yo sé que muchos, vamos a llegar alrededor de 150 o 160, porque siempre hay personas que dejan para lo último para inscribirse. Entonces les hago un llamado a toda la comunidad que aprovechen esto. Con esta información llegamos al final de @noticias, la unidad en información. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los esperamos en una nueva emisión. Hasta pronto.